Good evening and welcome. I'm Bernice, and I'll be serving you today. What can I get for you? A drink? Some snacks? Oh, a little flames! Mocktails, mixers, eyes. The snacks are real nice. Soda, sour mix, dry. I'm lit, you can't deny. Wherever you want, wherever you need. So could you never, ever want to leave? Anything that you desire? Welcome. I'm Bernice, and I'll be serving you today. What can I get for you? A drink? Some snacks? Oh, a little flames! Mocktails, mixers, eyes. The snacks are real nice. Soda, sour mix, dry. I'm lit, you can't deny. Wherever you want, Venga, es importante que sepas cuando inicia stream me aparece una notificación diferente y eso puede ser peligroso, no estoy jodiendo ni nada, quiero que sepas esto. Una notificación que dice, Meika 5 kilómetros. Es a propósito. Hello. Hey, 16 meses, thank you. Si te refieres a Meika... A 5 kilómetros, si es a propósito. ¿Cómo están? Dios, hace un chingo de frío. Hace un chingo de frío, mi gente. ¡Oh! Stream después de meses. ¿Ha pasado 2 días nada más? El pandémico, thank you. Daniel, 15 meses. Only we made chan. Ay. Hola, mi chan. ¿Qué pasa si es el día de hoy? Espero que estés teniendo un bonito día. Voy a soñar. Tengo rinitis. Hace 5 años que no prendía. Güey, hace 5 años no estuve. Espera. Me quito moco. Aunque no sepan, ayer estuve chambeando, ¿vale? Dios, venía de salir de esa canción de TikTok y me la vengo encontrando aquí. ¿Qué cosa? Panis, 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 panis. ¡Go, go! Meika, ¿ya compraste deck de Switch? Ya quiero jugar. Ya quiero ver Donkey. No. 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 ¿Quieres que compre ahora? Ok, déjame buscar. ¿Cómo se llamaba esa cosa en japonés? Revivan Overwatch. ¡No! ¡Quiero que me escuchen algo! ¡Quiero que me escuchen algo! ¡Quiero que me escuchen algo, chicos! ¡Overwatch destruye amistad!
Es que lo odio. Llego a odiar al juego y también llego a odiar al amigo que estamos jugando juntos. Porque ¿sabes lo que me dice? Me dice, ¡ey, muévete! ¡Ay, me morí! ¿Por qué no me cubriste? Y yo, ¡pero chinga su puta madre! ¡Tú me debes curar! ¡No, pero tú te ibas tan lejos! ¡Tú no vienes tan rápido! ¡Ah! ¡Tú! ¡Senda dorada! ¿Fuiste tú? ¡Qué asco! Desayuno inglés. ¡El asquito estás tú! ¡Vale! ¡Vale! El más asqueroso del mundo es la persona que se queja de la comida. ¡Vale! La comida estaba tan rica y tú te quejas. Espero que llegues a pasar solamente un día porque no quiero que pases muchos días, ¿vale? Pero solamente un día. Pásate de pobre, ¿vale? Pásate de pobre y ahí te vas a dar cuenta de la comida, de la importancia de la comida. Yo he pasado época pobre como años. Años y tú no le sabes la importancia de la comida, ¿vale? Y si preparo comida japonesa, ¿qué dirás? ¡Ay, qué asquito comida asiático! ¿Qué vas a hacer tú? ¡Cómete la puta tierra entonces, hijo de la gran puta! ¡Ve a comer! ¡Mira, esas páprikas también tú puedes comer, eh! ¡Ve a comer eso! ¡Ve a chupar esa mierda, ¿vale? Hola, hola Emma-chan. Buenas noches, Liliana. ¿Cómo? ¡Yum! ¿Qué dice la música? ¡Panes, panes! No, Vanis. Vanis, la chica se llama Vanis. Y dice Vanis, panis. Al fin, encontré a la Meika 5 kilómetros de mi casa. Hola, a la cosa. A la bestia. ¿Por qué tan alterada María May? ¿Es que dijo por que cierto, es vi un TikTok hacer de tu limones XD. ¡Ah! Sí. Publicamos eso. Porque dije, es necesario difundir esta información para que muchas personas sepan el tip para regalar el bra a su futura novia. Sí, porque tengo esa obligación. Sentí como un trabajo de ayudar a seres queridos. Sí. ¿Limón? Sí, porque dijo, una donación dijo, algo tipo, no sabía que a los limones necesitan bra. Y yo le dije, pues, también no importa el tamaño si necesita bra. Porque si tú tienes penite suena bonito. Penite. ¿Y cómo se consigue novia? Besos, Meika. No, Dogo. Eso, no se apresuren. Su penite si está chiquitito, pues puede... ¡Ey! ¡Aún empezó el stream! ¡No podemos hablar de esto! La comida inglesa... ¡Ay, Dios mío! ¡Cena dorada! La próxima... ¡No sé! ¡Te mataron la comida inglesa! Bueno, ¡mató a tu familia! Ya le regalé a una amiga que tiene miedo a que les caiga. ¿Qué? Ya le regalé a una amiga que tiene miedo a que les caiga. ¡Sam! Pero para regalar tú preguntaste número de su busto, etcétera. Siempre un qué asco la comida y nunca una ¿qué? Nunca una Meika, ¿cómo estás? Buscando. ¿Cómo se consigue la novia? Sí, buscando. ¿Ustedes escuchan BGM? O yo soy la única que está escuchando y anda así. Novia, ¿te refieres a Noivat, Pokémon de la sexta generación tipo dragón? Espero que tú estés feliz con tu vida. Yo creo que estás muy feliz viviendo y te admiro mucho. Sí. Novia, ¿qué clase de LOL es esa? Es mid, sí. Y a veces se puede convertir en soporte y a la vez pues, se puede convertir en top o jungla. Depende, hay muchos tipos de novia. Bienvenido, chicos. Thank you. El Vision es imaginario. Imaginario. Ya, pero el Vision. No, vamos a pasar. Vamos a estar cerca. Así.
Vamos a estar bien cerca para pues que sí, se sientan incómodos. Pues sí, tenemos mucha confianza y confieso que ella es una vieja verde. Ah, vale. Y la próxima vez espero que que esa amiga te regale un boxer de Shrek. Eso espero. Dime. Novia no, Meika. Lo mejor es una sugar mommy. Ah, vale. ¿Cuántos años tendrás tú? Pareces eso fan de Yo Juan diciendo... ¡Ay! No, pero... Yo Juan... Ya se terminaron. Pero bueno, había fans diciendo... ¡Ay, mis papis! Entre paréntesis. Tengo 35 años. Divorciado. 3 hijos para mantener. Qué bonitos ojos tienes, Meika. ¿Verdad? Gracias. Muchas gracias. Hace semanas... Confirmo una sugar mommy esa songo. Pero ¿saben cómo te ven las sugar mommies a ustedes? Ven como unos nietos, ¿saben? Dicen, oh, estos son mis nietos. O voy a abandonar, no es eso. O voy a mantener porque mi vida queda corta y tengo mucho dinero. Y lo malo, bueno, si no está contra la ley, todo está bien, creo. Una altota que me baje el cereal. Yo tengo unos 60. ¿Quieres que te baje cereal? Eso significa que yo tocaré cereal. Puedo ser su colágeno de emergencia. Lol. Qué bueno. Todo por plata como me enseñó. ¡Yo no dije esa cosa! No, te ven como su colágeno. Te ven como su colágeno. Meika, ¿por qué estás triste? Porque me dijo que el desayuno que preparé es un asco. Si es por mí, lo banearía el hijo de... Dime. Y lo malo. Ellas ven como colágeno. Y si yo... En 50 años... Si yo digo... Si yo hago stream... ¿Eso significa que yo soy la sugar mommy? ¿Y ustedes son mi colágeno? Sí. No, guácala. No y nunca. ¿Eh? Espera, era al revés, ¿no? Ah, ustedes eran mi sugar daddy, no yo. Hola, Meika, ¿me puedes dar? Ay, no, ¿me puedes dar un consejo? ¿Dónde? Disculpa, no te salude. Hola, May. Hola, morra-chan, ¿cómo estás? Bebote, 4K. Hola, Meika, ¿me puedes dar un consejo para la vida? Lo que aprendí viviendo 20 años... aléjate de situación tóxica. No des tanta importancia a las palabras. Es cierto, May, ¿cómo se puede ser que se te queme pan? Mira que yo fui panadero y no se quema el pan así. Porque el tosto que yo compré, creo que el fuego está bastante fuerte. Entonces, eso fue 2 minutos, ¿quieren ver? Los que no tienen Twitter porque esta mierda esa aplicación y lo desinstalaron. Muy bien, bien hecho. Tiene mi respeto. Así que voy a mostrar la imagen que he publicado en esa aplicación de mierda, en esa, ¿ok? Ahí voy. Fuerte. Fuerte. Ustedes me contagiaron a hablar así, ¿vale? Ah, hablando de contagiaron a hablar así. Ustedes aparecieron hoy en mi sueño. Hoy soñé como tres sueños, tres escenarios, tres historias diferentes, ¿no? Y una de esas escenas fue ustedes. Estuve hablando con ustedes y ustedes me estaban diciendo, yo soy una planta verde. Y yo, wow, eres una planta verde. Sí, estamos siendo fuertes y estamos subiendo de nivel. Y yo, wow, te quiero mucho. Yo a ustedes. Chum, chum, pa, pa, pa. Así lo hicimos juntos. Y luego me desperté porque hacía tan calor. Y me quité la camisa porque tenía como 3 camisas puestas. Me quité y me quedé con 2 camisas. Y cuando volví a dormir, soñé otra cosa que apareció un actor muy famoso en Japón. Un plátano verde, mi hermano. ¿Un plátano verde, mi hermano? ¿Tu hermano es un plátano verde? Eso no me salió en mi sueño. Pero espere, estoy recordando el sueño. Y apareció un actor
muy famoso en Japón. Es muy famoso, pero yo no sé el nombre. ¿Por qué? Porque no sé el nombre. Yo no puedo memorizar nombres de personas, ¿vale? Apareció esa persona. ¡Oh, my gosh! Espera, tengo una cosa que tengo que hacer. Tengo que irme al baño. Ya vuelvo. Espera, voy a tomar como unos 5 minutos, ¿vale? ¡Ay, Dios mío! Bueno, chat, la loquita se fue. ¿Quién quiere unos besos? Dale, guapo, que sea francés. ¿Qué hablan? Chat, mire el potencia de esa cara para hacer un buen meme. ¿Qué tipo de cara? No, que 5 minutos. Es que yo hago rápido. Hola, chicos. Tadaima, me extrañaron. Dime. Aprovechen el bug porque seguro nos está espiando. No, no pude espiar porque yo siempre uso celular para cámara virtual y no pude llevar al baño. Ah, sorry, sorry. Hola, me casé nuevo. Hola, ¿cómo estás? Las mujeres no mían. ¿Qué cosa? ¿Las mujeres qué? ¡Miren! ¡Se me quemó! ¡Solamente puse 2 minutos en tosto! ¡Qué barbaridad! Me salió Burnice a los 10 tiros. Ah, hola, no te vi, persona. Hola, persona con el cerebro quemado. Con esos 1,60 no me baja ni al gato de mi refrigerador. Hoy fue el día más feliz. Facebook Gaming me pagó después de 4 años. El kilo de Milo estaba a 30% de descuento. Y ya pasó un año desde que dijiste que me pegarías la papeada de mi vida y no la veo. Je, je, boba. ¡Eh! El último era innecesario. ¿Cómo que boba? ¿Cómo que boba? ¿Eh? Miren, chicos, ¿cómo ustedes pueden perdonar a esa persona? Porque a ustedes. ¡Qué bonita llamaron... lengua, May! Gracias. A ustedes. Le, yo, esa persona lo llamó planta. No, digo, persona con cerebro quemado. Y yo no soy una persona. Oye, pero qué sabroso me das un poco mi chunibia nalgoniana. ¿Verdad? A ver, ¿qué dice? Ese desayuno parece mis intentos de desayuno inglés y como que... Tan no hay... hermosa como una rosa, tan brillante como la luna, tan hambrienta como ninguna. Yo soy una hambrienta. Como 3 tazas de arroz. Como todo lo que hay. ¿Qué dice? Ese desayuno parece mis intentos de desayuno inglés. Hola, Meika, ¿cómo estás? Hola, hace bien, rato que no te veo. Te digo un piropo para alegrarte el día contigo. No necesito turbo. Tú ya haces que mi corazón vaya a toda velocidad. ¡Oh! ¡Oh! A ver, ¿qué dice el chat? Yo le doy... No, pero yo estuve cuidando a un paciente que tuvo arritmia, así que eso me preocupa un poco, ese poema. Me preocupa un poco. Tendré que controlarte la comida para que no te suba la presión. Como no hay presupuesto para jugo de naranja, me pongo 2 salchichas crudas para que se me acabó el aceite. ¿Estás diciendo que esto es un desayuno inglés, pero con bajo presupuesto? Sí que, el huevo es... Sí que, pero tomate está caro aquí, ¿vale? Maldita sea. ¿Eh? El de la esquina me hace mejor desayuno.
Al menos te hacen desayuno. 4 de 10, demasiado marrón. ¿Y qué tiene contra el color marrón tú? ¿Qué tiene contra color marrón si está tan rico? A mí me gusta pan marrón porque está rico, ¿vale? Dime. Es cierto. Decirte persona te da mucho mérito. Te voy a decir planta, ya que científicamente las plantas no tienen IQ. ¡Sí tengo IQ, vale! ¡Sí tengo IQ! ¡Dios! Tengo 70 de IQ. No, 78 creo, ¿vale? Así dice la página. Dice que tengo 78 de IQ. Creo que necesitas comer mejor. ¡Ay, ustedes creen que yo como todos los días esta mamada! ¡No! ¡Que fue hoy! ¡Solamente hoy! Es que no había tofu ni no había wakame para hacer misoshiro, ¿vale? Sopa de miso. No había. Así que solamente tenía la pasta de miso, pero no había ingredientes. Así que no preparé. Dime. ¿A cuánto está la libra de tomate? ¿Y el cartón de huevo? ¡Cartón de huevo! ¡Cartón de huevo está! Una docena está. 240 yenes aproximadamente. ¿Cuántos son? USD a yenes. ¿Cuánto es 50 más 50 más 50 más 50? 200. ¿Y? ¿Qué es eso? El troleo no dice 100 pito, no dice eso. Esto. $1. $1.60. Oh. 1,60. ¿Cómo que qué? Lo dijiste igual. Sí, es el troleo favorito de algunos. Dice, ¿cómo es? ¿Cuántos son? Esto, 100 más 1. Y la respuesta es 100. Ah, no. 100. No, algo así, pero dice 101 pito. Así. Pero yo lo respondo así, que tú sientes un pito. $1 la docena está baratísimo. Sí, igual yo voy al día que hace descuentos. Ya soy como esa mamá. Ya soy como esa mamá que... Hijo, hoy es martes. Hoy es descuento huevos. ¡Vamos! ¡No soy tacaña! Estoy ayudando al supermercado, ¿vale? No, es que escúcheme. No que soy tacaña, por eso voy. Si no me da... ¿Punto? Me da... ¡puntos! Puntos para canjear. Puntos para canjear. Pero aún no llego para canjear porque solamente tengo 30 puntos aún. Maife-chan, thank you. Hola, plantita TQM. Yo también te quiero manosear la tarjeta Suica. ¡Uy! ¿Cómo le sabes? Unos días, abrí una tarjeta Suica, una tarjeta llamada Suica, que tú le das así en una maquinita, pones tu celular y hace pui. ¿Saben? Hace pui. Y se te descuenta. Es como tarjeta billetera. Billetera virtual. Uy. Sí. Y voy... Salgo de la selva. Me escapo de la selva y luego vuelvo a la selva. Sí. Hace uy. Sí, eso. Qué calor. Oye, ¿cómo que yo, Juan, está en Japón? Y en Osaka. Y yo estoy en selva. A ver. Siento que serías de las señoras que se pelearon por los cupones cuando no se lo aceptan. Espérate. Aún no me peleé. Ah, pero la vez pasada recogí una cebolla que se le cayó a una viejita. Se le cayó una cebolla a una viejita. Y yo le dije, toma. Y esa viejita me dijo, muchas gracias. Sin esto no puedo cocinar, muchas gracias. Ah, ayer fui a hacer la compra y me topé con un señor mal educado que le trataba mal a su esposa. ¿Sabes? Así como se notaba que era machista el tío. Porque le decía, haz esto, haz esto. ¿Cómo no le sabes hacer? Eres tan vieja de que no sabes hacer. Inútil. Literal, así le trató. Riendo.
viendo alrededor diciendo, mira esta que no sabe hacer nada. Y yo dije, ¡oh, hijo de puta! Tenía ganas de decirle, ¡ey, basta! Pero, ¿sabes? La señora fue como, ah, lo siento mucho, mi ama. Fue así. Y ayer fui a hacer la compra en ese supermercado. No es supermercado, es una tienda. Es una tienda. Por cierto, no encontré la tabla de cocina que quería comprar. Se vendió todo. Pi, 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 pi. Piri, pi, pi, pi. Sí. ¿Meca feminista? No, yo no soy feminista. Sí, si fuera al revés. Si la vieja tratase así a su viejo, yo también me daría rabia. No me gusta ver la desigualdad, ¿saben? Entre parejas. Fue más como... ¿Dorete? ¿No entiendo? ¿Cómo se es? Ah, ¿cómo se dice en español? No es escudo. Escudo es otra cosa. ¡Esclavo! ¿Verdad? ¡Gate-chan! Thank you. Sí, entonces... Yo estaba a punto de decir... ¡Ey! ¿Qué significa eso? O al menos decir a la señora... ¡Oye, te ayudo! Porque al momento de pagar... No están los staffs para pagar, ¿sabes? Porque ya todo es automático. Tú escaneas solo, pones solo en la bolsita. Entonces tendrás que manejar el panel, la pantalla, tú sola. Y creo que eso le dificulta. Pero Meika, tú así nos tratas de mal, pipipi. Pi, pi. Pero ustedes también me tratan así, bullineando. Nosotros, aquí existe igualdad. Aquí existe igualdad. ¿Qué? ¡Guau! Debe ser muy avanzado todo. ¡Ah! Dijiste, allá. Yo viña. Sí. Entonces, yo tenía ganas de decir, ¿te ayudo? O, ¡hey, viejo! ¿Verdad? Pero me acompañó un amigo y mi amigo me dijo, no, déjala. Y yo, ¿por qué? Y me dijo, ah, existe este tipo de personas. Y te vas a meter en problemas. Es mejor no acercarse en un viejo que es así de conchudo, me dijo. Y yo, pero la señora está, ¿cómo se dice? Pobre la señora. Y me dijo, pero ya se casaron, ya son marido y mujer, ¿no? Y esposa. ¿Tu amigo? Sí, mi amigo. ¿O qué quieres que te diga? Mi novio llamado Jack Sparrow fue a mi amigo. Y me dijo que deberías pensar, es mejor pensar de que tú tienes ese pensamiento a que te moleste, porque eso significa que tú eres buena persona y tú no eres mala persona como ellos. Deberías estar contento en eso, me dijo. Y yo, ah, bueno. Ah, por cierto, la bota que me compré en la tienda me quedó tan chiquita de que cuando estuve caminando ha pasado 10 minutos y se me raspó toda la pata. ¡El editor! ¡Pobre el editor de aquí está en Argentina! No, en esta vez no fue con el editor. ¿La devolviste? No, esa... No, la bota que mostré hace unos días... Eso sí se lo devolví, pero voy a cambiar el tamaño. Pero fue otra bota. ¿Qué? ¿Qué hay problemas? Sí, yo colecciono botas, ¿y qué? Hoy quiero jugar algo. ¿Qué vamos a jugar? A Meika se le olvidó tomarse las pastillas de esquizofrenia. ¿Desde cuándo? ¿Desde qué año estás hablando eso? Amigo, voy a ver cuando lo presentas para que lo conozcamos. Vale, cuando tengo la... ¿Para qué? ¿Para simpear a él y no a mí? ¡Vamos a... ¡Es que no! ¡Tanto de Overwatch! ¡Overwatch es tuyo! ¡Es que lo odio! ¡Es que lo odio! ¡Te juro! ¡Overwatch es tuyo! Para cuando juegas al Stardew Valley. ¡Ah! ¡Esa cosa! No lo descargué. ¡Jugué! Fuera de stream jugué una vez. Me vicié como 7 horas y ya me aburrí.
Solo di cuando hace stream tu amigo. No, no hace stream mi amigo. Ese amigo fue, es músico. Y está en preparación de hacer, ¿cómo se dice? De ser tu productor de Vocaloid. Pero aún no salió en el mundo. Y el Doom. Doom te doy en tus colas, ¿vale? Boom. Ayer me compré un peluche. Ay, sonó mi estómago. Ayer me compré un peluche Uy, que me dile a tu costó dos. amigo cuando nos toca una. ¡Ya! Ya, güey, ya, güey, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, Dios mío? Aléjate, estás muy cerca. ¿Quién, yo? ¡Y tomate! ¡Me compré dos tomates y sabe cuánto está! El mismo precio de una Dile a tu docena de amigo que si nos huevos. toca la flauta, estoy seguro que sí le sabe, jeje. Yo no sé si él toca. A ver, ese hace música. Y el otro, el favorito de ustedes, el mixer, toca piano, bajo y guitarra. Y hace muchos efectos, cur, 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 cur. Todo raro. Y yo estoy por tocar otro piano. Quiere que te. Quiere que yo toque en stream. Quiere que yo toque. ¿Qué? So. El Haren de Meika. Espera, ¿puedo presentar el Haren de Meika 05? ¿Cuál Haren? ¡Ay! Y mis amigas, las chicas, saben cantar todas. Y sí. Ellos tocan música y tú, pues a ti te estafan en Temu y con una Mac. Espérate, que yo también sé tocar flauta, ¿vale? Yo también sé tocar flauta. Solo que me olvidé, lo dejé en Paraguay. Amigos, lo dejé ¿Quién me toca el flautín? ¿Cómo que quién me toca el flautín? Dios mío. Hablamos de flauta y ustedes ya todos sexualizan. ¿Creen? ¿A poco ustedes creen que tienen flauta? Flauta suena mejor que la tuya, ¿vale? Es que. ¿Saben que debilitaron a un personaje de Overwatch llamado Sombra? Se volvió. Antes era asquerosa, pero ahora se volvió en una inútil, ¿vale? Ya nadie usa esa. Yo soy de Paraguay, pasa a buscar por vos. Sí, está en Lago Iguazú, ve allá. Yo te creo que toques tu flauta, me la aprietas un rato. Ay, Santa María, Madre de Dios. Santa Madre, Madre. Un juego Maze 05. ¿Sabías que en Sparking Zero hay un personaje que es parecido a tu avatar? Se llama Krillin. Espera, Krillin no es ¿Tú esa. tienes amigas? Meika, me das un besito, Solo vengo por mi cariñito. O lo compro en Temu. Te doy un cupón de 10.000 yenes que te va a dar un beso por 10.000 yenes. ¡Ey! Krillin es un pelado. Yo sabía, es un pelado con cuatro círculos en la frente. Vale. Dios. Pelado y sin nariz. Ajo toda. No tiene nariz. Este sí que no tiene nariz. Este sí que no tiene nariz de verdad. Arashan, thank you. Pero Krillin pelea. Yo también peleo si tú deseas. ¿Qué opinan? ¿Qué opina? Tú tampoco tienes nariz, doña amante de los dinosaurios. Sí tengo.
Sí, tengo. Sí, tengo. Dios, qué temazo. Amo. Adivinen qué outfit estoy ahora. Me queda una curiosidad. ¿Andas en pijama detrás de cámara o no andas arreglada? En pijama. Ando en pijama. Pijama larga porque hace frío. ¡Te conocemos! ¡No! ¡No! ¿Vieron mi mano? Chicos. Artistas, dibujen esta mano. Miren, no caben en la mano. Aquí. ¡Ay, qué miedo! Perdón. Aquí me dibujo. ¿Cómo ve gente normal? ¿Cómo ve ocho? Y yo pensé que... Yo pensé que fue... mi mano de verdad, pero lo editó. Me asusté. ¿Y ese tentáculo? Yo dije, ¿qué son esas cosas blancas? No sabe inglés. Bueno, ahí nos vemos, bueno. Leica domadora de dinosaurios. Beso tronado en la frente. Y por cierto, tengo tu nariz XD. Que tu nariz contra mis bolas, eso querías decir. Su mecha con esa sí me dejó que me nalgueen y me den de cachetadas y que me castiguen ya. ¿Castiguen ya? Ay, ay, ay. La gente ve mi mano y se vuelve un poco loco. Dice, ¡ala! ¡Ala, bestia! ¡Ire! ¡Ire! ¡Ire, VTuber! ¡Golosa! ¡Tremendas tetas que salió! ¡Me asusté! ¡Dios, ayuda! No estoy preparada para eso. Yo mejor juego LOL. ¡No, no, no se puede mostrar! ¡Esto sí que me va a banear! ¡Esto sí que me va a banear! ¡No puedo! ¡No puedo! No puedo. Es que... te ven dos bubas y tetones. No es tetones ni bubas. Bubas y pezones salió y yo... ¡Wow! Ayuda. Mejor que te dé ban que jugar LOL. Meca, con esa mano se te cae la flauta y no puedes tapar los hoyos de la flauta. ¡Que sí puedo tapar los hoyos de la flauta! De hecho, me facilita tapar los hoyos de la flauta, ¿vale? Dios mío, envidia lo que me tienen ustedes. Dios. Repostera a Twitter, entonces... ¡No quiero! No voy a repostear. No voy a hacer nada. ¿Vale? No voy a hacer nada. El nombre de VTuber, Meca05. Dale retweet para ver. ¡No! ¡Busquen ustedes! Para buscar, ustedes todos son buenos, ¿vale? Para buscar, todos ustedes son buenos y ya, eso es todo. ¡Ay, chicos! ¡Es que lo odio! ¡Lo odio! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Si juego ahora! ¡Voy a perder! ¡Voy a perder! ¡No! ¡Voy a perder! Solo unas partidas, ¿vale? Solo unas partidas. Unas. Solo unas, ¿vale? Solo una. ¿Qué tal tu Mac? ¿Ya cuántos dibujos llevas? ¿Cómo que cuántos dibujos llevo? Mi Mac se lo devolví. Ya no quiero nada. O sea, Mac Windows. Y para diciembre probablemente tendré... ¿Y esta música? Probablemente tendré... ¿Cómo se llama? Otro notebook. Vale. Ok. Tranquila, Meca.
Gana. Gana. Ah, mi casa. Mi casa. ¿Me regalas la Mac de Windows? ¿Ok? Ah, sí, sí. Ahorita te... Ay, no, me puse mal, bro. Ahorita te regalo. Ahorita te regalo. Voy a instalar la cámara y todo. Me te dedico... ¿Qué es eso? Ay, muchas gracias. Una canción. ¡Chicos! ¡Vite, vite! Cuesta 5.700 monedas. Equivale a 5.000 yenes. Aproximadamente. Mira, mira los skins. Mira, mira los... ¿Qué le pasó a Deju? No, quería comprar, pero no pude vincular mi PayPal. Así que luego de terminar esto, quiero comprar. Si no, me olvido. ¿Qué le... ¿En serio? ¿Qué le pasó a este Deku? Bienvenido, thank you. Está raro el Deku. Parecen ustedes, ratecito. A ese Deku sí. Gente rara. Dime. Yona me las compre los $50 mejor gastados de esta semana. ¿En serio? Voy a ser como esos gamers. Ah, aquí. Soy la pro gamer. Está raro esto. ¿Este qué opinan? Parece un personaje de esos héroes que aparecen cómicos americanos. Ah, eso sí que está God. Siempre le hacen mejor skin a Kiriko, ¿saben? ¿Cómo se Meika, nota el fuera de broma. Dime. ¿Has comprado productos buenos en Temu? No, nunca. ¿Cuál recomiendas comprar? No, nunca. Yo siento que no hay mucha diferencia de precio. No, pero a diferencia de mi Meika, esta caña. No, es que no he comprado nada. No he comprado nada. Vale. Estás feo, Deku, ¿Pero qué? ¿No tenías hasta código de descuento? ¡Ah! ¡Me suscribí! ¡Me hice la cuenta! ¡Se me perdió 2.000 yenes! ¡No tengo cupón! ¡Ya! ¡Kawaii! ¡Wey! ¿Eh? ¿Y este skin? ¿Tendré que comprar aparte? ¡Chinga su madre! ¿Cómo? La otra colaboración está rara. Al Said Masensi le cambiaron el color. ¿Ah? Y esta de Kumi Rodilla o Caber de esta algo diferente. A ver, esta ilustración está good. Yokei no osewa wa hiro no honshitsu nan datte. Miren esto. Miren esto, chicos. Es un... Está feo. Aquí está el Doki. Está feo. Pero mira esta. ¡Mira esta! ¡Mira esta! ¿Esto también es el personaje?
personaje llamado Kiriko. El favoritismo, ¿cómo se nota, no? Meika, ¿cuándo vas a poner Doraemon? Hoy fui un niño bueno. ¿Ubu? Doraemon no existe. Y es un gato, no es un tanuki. Es un bobo pelado. Vale. Kiriko es a la consentida de Oh. Literal. Literal. Oh, quedó. Beck, mierda, ¿por qué hace spoiler? ¿Eh? ¿Spoiler? No era meme. Doraemon es los amigos que hicimos en el camino. Sí, también sería mi consentida. ¿Qué hay? ¡Hola! También sería mi consentida. ¿Qué te pasa? ¿Y eso? ¿A poco sí? ¿A poco sí, Tilly? ¿A poco sí? ¿A poco sí? Sí, 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 claro. También tiene otro skin. No, no voy a pagar esa mamada, vale. ¡Mira! ¡Parece furra! Parece furra. Meika, ¿tú tienes bolsillo mágico como Doraemon? Sí. ¿Quieres ver? ¡Esta! No, no tengo. Ojalá, ojalá pudiera tener Dokodemo Doa para visitarte. Soy romántica. ¿Qué opina? ¡Ey! Mi vieja wey es tan dura como una piedra. ¡Eh! ¡Regalazo! ¡Thank you! ¡Thank you, thank you! ¡Eco cocinando! ¡25 pesos! ¡Ay! ¡Ay! No sé si compraría. Ustedes me ayudan a comprar algo, ¿vale? ¡Hala! Tan guapo y tan... Hola, estafada 05. Digo, Meika 05. ¡Soy Meika! ¡No! Está guapo, pero... No uso esos personajes. Había un skin de Echo, pero costaba como unos $50. Ya no está. Pero costaba un montón y no podía. Yo no soy tan tonta para comprar $50. No, Meika, no caigas en tentación de skins. Al menos no es gacha, ¿vale? Al menos no es gacha. ¡Solo una! ¡Solo una! ¡Solo una! No sabía que jugabas Overwatch, qué god. Un poco. ¿Y Temu? A ver, pero Temu me decía, te doy un cupón de 10.000 yenes. Dime. Meika, ya iré a dormir. Me das un besito con flema. Con gripes. Espera. Me imaginé, yo dije qué significa eso, pero me imaginé, ¿no? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¡Guácala! ¡Mua! Al menos no te estafa, Meika. Sí, al menos me da algo. ¡Qué asco, Dios mío! ¿Cómo que con flema, con gripe rico? ¿Qué hablas? Hostia, mamada. No sabía que Overwatch tenía juego. ¿Ah? ¿Qué? ¿Overwatch tenía juego? ¿Cómo? Si Overwatch es un juego. Quizás quería decir, wey, no sabía que Overwatch está vivo, ¿verdad? ¿Era juego? ¿Cómo que no entendió? ¿Eh? ¿De qué hablan? No le sabe. ¡Ah!
de que solamente ve porno de Overwatch y no sabía que Overwatch es un juego. Qué cochino de mierda. Espero que, mira, al día siguiente vas a amanecer en un infierno todo caliente y el diosito te mirará desde arriba diciendo, güey, ¿cómo pudiste decir eso de Deku? ¿Cómo le dijiste a Deku que sí le vas a dar, pero diciendo que es feo, Maldita sea. Dios, ven, y luego dicen que, luego se quejan de que yo no entiendo doble sentido, de que no entiendo indirecta. Ustedes dificultan la vida. Ustedes, todos. La generación hoy en día está muy mal. Con razón les llaman generación X. Ué. ¿Y el match? ¿Overwatch tiene Rule? ¿En serio? Ay, a ver. Yo haciendo un chiste y me manden al infierno XD. ¡Que sí! ¡Ay, no! ¡No puedo ver! Yo vi una ilustración que... Entre Kiriko... Sí, estafan mucho empezando por Meika 05. Sí, de hecho tú me donaste 100 bits. Eso significa que yo me vinculé con tu PayPal y tengo acceso a tu PayPal. Yo dejé de hacer eso chiste desde porque me diste ban. ¿En serio? Como que ahora sí le sé manejar mejor, ¿saben? Antes, cuando yo recibía... No, hablando en serio, antes, como año pasado, como que usaba mucho más la imaginación para entender mejor el español que me hablan, ¿no? Entonces me imaginaba todo y me sentía muy mal porque como que me sentía mal por no entender al instante y me sentía mal por no saber cómo responder y me sentía mal porque me imaginé cochinadas, ¿saben? Ahora ya capto rápido. Porque ustedes como que me entrenaron, ¿vale? No les sabía los momos. ¿Cuál momos, ni 8/4? A las cochinadas que ustedes piensan. No, pues qué bien. Pero me van estos 3 meses, mi amor. ¿Tan así? ¿Tan así? Eso ya no me acuerdo. ¿Qué tipo de pecado has cometido? 3 meses, ¿tanto? ¡Ay! ¡Está Kiasi! Ok, quiero ganar, ¿vale? ¡No! ¡Tendré que cambiar personaje! ¡Nice! ¡Ay, bola de mierda! Estos son ustedes, ¿vale? Sí, y fuiste tú directame, no fue moderador. ¿Yo? ¿Qué dijiste? ¿Bando otra vez? No me acuerdo, así que te baneo de nuevo. No, espera, debo cambiar eco. Porque hay dos personajes que pueden disparar a lejos. Ay no, van a morir todos. ¿Cómo pudiste, mi amor? Te baneé 3 meses, te juro por el amor de Dios que no me acuerdo de nada. Ay, qué asqueroso bola, te juro. ¡No, Tan! ¡No te vayas solo! ¡Oh! ¡Nice! ¡No! 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 ¡Soy mala! ¡Soy mala! ¡Ah! ¡Muérete! ¡Basta! Todos iguales. Pero soy mala, pero tengo 4 kills, vale. Ay, no.
Déjemelo así, no quiero otro ban. Les sugiero que use al Junker Rato Soundjor. ¿Qué idioma fue eso? ¿Junker Rato Unjor? Ok, debo concentrarme. ¿Cigano qué harán? ¿Qué me hace el cigano? ¡Ay! Gracias. ¡Ay, no! ¡No! ¡No sé usar este! Si gano, ¿qué me harán? ¿Me dirán lindura? ¿Te dono 500 bits o 5 sub? ¡Oh! Ok. Es que soy un asqueroso jugando esto. ¡Ayuda, mamá! ¡Ayuda! ¡Mamá! ¡Ay, ay, ay! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Eres tú, mamá? ¡Mamá! Tengo mamá, chicos. ¿Qué opinan? Tengo mamá. ¿Y ustedes? ¿Ustedes tienen mamá? ¡Ay, no sé subir! ¿Qué? ¡Soy yo del juego! ¡Yay! ¿Vieron? Cuando quería matar salió del juego. No te veo. Dame 500 mis cigano. Vinieron de entre todos. Eso me acuerda el meme de... ¿Cómo era? Hay una imagen de Overwatch que es un meme, ¿no? Creo que lo recrearon el meme. 5 personajes contra uno. Así como... El coso de pornografía. Me sentí como eso. ¿Saben? Lamentablemente yo compartí con mis... con el server de... ¡No! 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 ¿Dónde van? ¡Ah! ¡Me matan! ¡Ay! Estoy pensando en... Quiero usar eco. Sí, yo compartí en el server donde están los japoneses, ¿verdad? Donde juegan Overwatch. Y no me entendieron nadie. Nadie me entendió el chiste. Y me dio pena explicarlo. Yo dije, ¿cómo no me van a entender? Los espantas. No sé, me sentí mal al compartir. Me sentí muy mal. No son pervertidas como tú. No, yo no aprendí porque fui pervertida. Yo aprendí porque ustedes me enseñaron. O sea, vi que ustedes hicieron esta referencia. ¿Puede ser, Thank you. No sé si fue ustedes. No me acuerdo si fue ustedes o fue uno de los... No sé si fue uno de los streamers que estuve hablando antes. Creo que fue ellos. No, no ustedes, porque con ustedes nunca hablé de pornografía.
Fue uno de ellos. O sea, no es que hablo sobre pornografía, Jorge. Esto es mentira. ¿Dónde? ¿Dónde? Fue uno de ellos. Sí. De hecho, tengo la imagen ahora. ¿Quieren ver? ¡Gigi! ¡Ey! Yo no hice nada. Fue esto. ¿Quieren ver de verdad? Compartí esto y nadie me entendió. O sea, ¿entendió de que aquí está un personaje llamado May? Y otros, los equipos, todo un grupo esperándote a que tú descongeles para matarte, ¿no? Eso sí entendieron. Pero no entendió. No entendió el... Ay, no, me equivoqué. No entendió la referencia. Sí, se llama May. De hecho, se llama May. ¿Quieres ver? May. Ay, no, me equivoqué. Esta es Hanzo. Esta es May. ¡Ah! Oh, por cierto, se volvió en tendencia popular May porque le sacó un skin bastante linda. Tipo una chica, ¿cómo se dice? ¿Punk? ¿Gótica? ¡Uf, May! ¡Ay, chicos, pero! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡No me miren de esa manera! ¡Uy! ¡Uy, chicos! ¿Qué les pasa? Andan atrevidos. Tú no. A ti no. Ay, no. Está muy. No se avergüencen. Entiendo que se pongan así conmigo, pero. ¡Ey! ¿Dónde está? Déjame buscar. Nuevo skin de May. Voy a buscar en Twitter. May. Skin. May. Ah, esta. Vean esto. Mira. Como que todos dijeron, ¡wow! ¡May! ¡Oh my gosh! ¡Te rezo mi vida! No sé cómo le llama este estilo de fashion. ¡Gótica! ¡Uf! No es gótica. Pero bueno, cuando veo un culo enorme, tú dices, ¡sala bestia! ¡Esa culo tan gótica! ¿Verdad? ¡Cyberpunk! ¡Ah! ¡Ya ni lo ocultan! ¿De qué hablas? ¿Cómo que ya ni lo ocultan? Un japonés dijo... ¡Ué! ¿Las patas de May no son tan gruesas? Y su amigo le respondió, ¿qué te pasa? Yo le doy y tú no, virgen. Y le respondió, tú tienes toda la razón, soy virgen. Y le respondió, el tamaño de las patas son el tamaño del corazón. ¿Qué número calza? 45 debe ser. Se reinsulta. Voy soporte. Voy soporte, vale.
¿Qué tipo de conversación es esa? Es una conversación. ¡Hablando de la conversación! Me acordé de una conversación que estuve haciendo con mi staff. Estuve hablando tranquilamente y creo que estamos hablando de Vanis. Y uno de esos staffs no suelen hablar. Pero cuando comenté sobre una chica rubia, bueno, Vanis es una chica rubia, ¿no? Así quieren ver quién es Vanis. Voy a mostrar quién es Vanis. Es esta. Ah, chica. Chica, no es esta, vale. No es esta. A little flames. Motels mix your eyes. The body. Real nice. Soda sound mix dry. I'm lit, you can't deny. Wherever you want, wherever you need. So could you never, ever want to leave. Anything that you desire, set it on fire. Huh? Wey, balanceaba tanto para caer, weón. Bueno, estuve comentando de que, wow, qué linda Vanis, muy bonita. Y ese staff apareció y dijo, sí, es hermosa. Y yo dije, ah, bueno, apareces cuando hablo de la rubia. La música está tan buena como la waifu. Concuerdo, está muy hermosa, muy, muy pegajosa. O sea, no sé la waifu, pero la música está muy pegajosa. Y apareció, se estaba diciendo, sí, la rubia. Y yo dije, ay, apareces cuando hablamos de rubia. Y hay un staff que se llamaba gay. Un tiempo, ¿vale? O sea, de broma, pero... Que se llamaba gay. Dijo, ¿y a quién no le gusta rubia? Y yo, tú te callas, gay. Y otro staff pensó que yo le dije a ese gay. Y me dijo, tú eres gay. Al final terminó diciendo de que yo soy gay en ese grupo. Maldita sea. Preséntalo. ¿Con qué preséntalo? Si siempre vean ustedes. ¡Rat! Siempre vea usted. ¡Ay, no! ¡Pero sí lo eres! Depende del clima. Hoy está caluroso, un poco frío. Así que... pronóstico gay sería... 60%. Bueno, yo no soy gay, mi gente. Le doy más... O sea... Nunca he salido con chica, pero sí llegó a gustarme chica. Tuve un tiempo que me atrae. Así que yo soy ambos, creo. Pero el pronóstico gay dice que hoy soy 60%. ¡Ay! ¿Y ustedes? ¿Cuál es el pronóstico gay? Ese beso que le robaste a... ¡No! ¡Cállate! 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 ¡Nadie debe saber eso! ¡Cállate, Dios! El comentario que debo recoger debe ser todo raro. Ustedes son raros, ¿vale? Todos iguales, todos. ¡Eh! ¡Guido! Cuidado, que hay sniper, mondongo. ¡Nice! ¡Dos! ¡Ah, no, mi amor! ¡No, despierta! ¡Te debo explotar! ¡No! ¡Mi vida!
Yo ya estoy. No, no, aún no. Yo sí le doy a Kiriko, ¿vale? El personaje que estoy usando ahora se llama Kiriko. Y Kiriko es mi amor. Así que yo puedo entender con Kiriko. ¿Saben cuántos años de relación llevo con Kiriko? ¿Por qué se mueren ustedes? ¡Ah! ¡Machigata! 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 ¡Ah! ¡Machigata! No la entiendo. La odio. ¡Buen Dul! ¡Cállate! ¡Cállate que me equivoqué, vale! Kiriko, mi hembra, cuidando Meika. ¡Mi hembra! ¡Hembra! Parece Doctor Apolo diciendo... el genio... ¡No! ¡Es que es Sniper Mondongo! ¿Cómo quieres que la cuide? ¿Cómo quieres que la cuide si hay un Sniper Mondongo? ¿Qué quería decir? No, chicos, voy a perder. Voy a perder, mi gente. Ah, ustedes saben la pelea, la conversación tóxica que tuve pasado ayer. Hace 3 días. ¿Saben esa historia? De que me topé con 2 coreanos y 2 japoneses. Ah, no, morirás. ¡Yay! ¡Sacamos! ¡Nice! Y los coreanos, pues, hablaron en su idioma, ¿no? Y esos japoneses, como que fue muy tóxico, diciendo que se mueran todos, así, de la nada. Eso dijeron, que se mueran todos, todos muéranse. Pero en la vida real, muéranse todos. Y como que, ah, bueno. ¿Y el buenos días? Nada de buenos días. No, eso dijo un japonés. Y otro japonés dijo... Sí, sí, que se mueran todos. Y como que estamos jugando, ¿no? No, no te puedo gilear, no. No, pues... Eso. Y los coreanos dijeron... ¡Hey, Japanese boy! ¿Se acuerdan? Y como que... ¿Qué cosa? En realidad, ustedes no iban a tener territorio. Así, empezaron a hablar sobre temas bastante sensibles. ¡Coño! Y en vez de jugar, estaban peleando por chat. Y esos japoneses respondiendo, bueno, cosas sensibles sobre Corea, ¿no? Y al final, esos japoneses perdieron. ¡Ah! Se puso caliente la cosa. Literal. Y terminé bloqueando a ellos. Latam versus Latam. Pero es como... No es normal que hablen así. Yo creo que tienen problema mental la que hablan así de la nada. Porque en vez de decir... El primer comentario fue... ¿Qué fue? ¡Ay! ¡Son tontos! ¡Que se mueran todos!
Chicos, me están diciendo de que yo uso mejor este personaje que Kiriko. ¡Oh, pelado de mierda! ¡Corre! ¡No! ¡Ah! ¡Mamá! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Es un pelado! Otros robots tienen pelo, pero estos no. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Nice! Quiero jugar LOL. Jugué 2 días y me aburrí. Pero como que... ¡Ah, mamá! Poco a poco estoy... ¡Uf! ¡No! ¡Es Daria! ¿Qué haremos? ¡Allá! Cuando esa chica tiene una burbuja, corre. Tiene la burbuja. Mira, esa burbuja. Y si tú le atacas, el ataque como que lo suma como su fuerza. Y. Ay, no sé cómo se llama esa cosa gruesa. Se vuelve mucho más gruesa. Y se vuelve caliente. Y te quema bastante. Venga. Nice, pero... Y esto pues no me gusta porque es bastante... Hey, creo que estoy explicando mal. Pero es bastante... ¡Largo, no! ¿Se entendió? Sí, esa es la explicación de Daria. ¿Pero qué hora empieza a explicar bien? Ah, soy yo. ¿Qué hice? Ay, no, no, no. ¿Qué hice? ¡Ah, aquí! ¡Vean, vean! ¡Multi-kill! Kills robados. No hizo nada. Bueno. No es necesario hacer cosas todo el momento, ¿sabes? Además, soy soporte. Además, ¿ya no juegas Sombra? Es una inútil ahora. Y... ¿Ustedes creen que debería mover todo el rato? ¿Hasta el fin? Necesita cambiar de rol a veces. Por ejemplo, mi rol no es necesario mover todo el rato. Debe ser soporte. Así como yo estoy soportando a usted. No es soportando. Eso suena feo. Yo estoy
Manteniendo, no, manteniendo, no. No, hay una palabra para esto. Estoy haciendo zapoto. Ok, yo estoy. No, mejor voy al baño, ¿vale? Mejor voy al baño. Porque ustedes me sacan de con ustedes todos. No, no soy grosera. Sino hay una palabra. Espera, mejor aguanto la mirada para explicar mejor. No, siéntase. Siéntase, de que te quiero explicar. Ah, estoy apoyando a ustedes como un buen soporte. Sí, sí. Estoy apoyando a ustedes y... Y sí, esa soy yo. ¿Le dio un derrame? No, 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 no soy tan así. Ah, no te habías... No, no, estuve buscando en traductor. No, 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 dijiste que no se está soportando. Una persona dijo, es cuestión de tiempo de que Meika abandone a la comunidad hispana, porque ella no aguanta a la comunidad hispana. Es cuestión de tiempo. Ah, ahora sí, quiero ir al baño. Es mentira, chicos. Tiene su paranoia. Lo que no aguanto es la meada. No besen. Ahora sí nos besamos, chat. Come on, baby, kiss me. Mama. Kiss me. ¿Fuiste al baño afuera? Sí, fui a buscar pasto porque no tengo baño. Así como saben, vivo en la selva. ¿Lavaste las manos siquiera, cochina? Sí, mi amor. Con la mano lavada que tengo, te toco. ¿Mm? Eso. Chicos, yo dije... Bro, ¿por qué hace tan frío? No, ¿qué hace? ¿Por qué usa ese bote? ¿Por qué hace tan frío? Dije. No, te toco la cara, Dios. ¿Por qué hace tan frío? Dije. Y me di cuenta porque tengo un... Ay,
No me dio vergüenza. No, es que yo debo hablar sin pensar, si no me da todo vergüenza. Pero ya pensé, así quedó. ¿Cuál rol? Elijan ustedes. Me dio vergüenza. Tanque. ¡No quiero tanque! Soporte para que nos soportes. ¡No! El de la derecha. Pero esto es todo. ¡Que toque mi suerte! ¡Ue! ¿Y el 500 bits? ¡Eh! ¿Dónde está? Tanque. Era Vey. Te estafó. ¡Ah! Lo llamaré Temu. Ahí se va corriendo el de los 500. ¡Ah! ¡De eso sí se acuerda! ¡Estamos como Temu! ¡Se llama Temu! ¡No! Bueno, voy tanque. ¿De qué quería hablar? Ay, no me acuerdo. Pero de la plata sí me acordé. Dale, Meika, jugate un Ramatora. Vale, voy. Voy a escoger Ramatora. De hecho, un tiempo Ramatora era mi novio. Pero nos terminamos porque fue débil. Nos diste tremenda barbaridad. Y luego pide plata. Oh my god. No te olvido, pero me vine a low. Thank you. Thank you. Le doy con el 500 bitsazo Soundchan. Voy a ganar usando Ramatora. Yay. Mira. Un tiempo era mi novio, pero se volvió un poco débil, así que dejé de ser su novia. Y ahora estoy saliendo con esta. Estoy saliendo con... ¿Ven? Yo dije que me gusta chicas también. Chicos y chicas. No, chicos, hay una etapa. ¿Saben? Sí. Ese tampoco tiene pelo. Pero sí tiene un pelo largo. Vamos a Dorado, a México. ¡Mira! ¡Qué pechudo, mi amor! ¡Ah! ¿Saben qué yo decía? No sé si os conté, pero estas dos cosas pensé que son pezones. Y yo dije, ¿what? Este chico tiene dos pezones tan arriba. ¡No! ¡Estoy en medio de la partida! ¿Qué es eso? ¡No! ¡Voy a perder! ¡No! ¡Eso no es válido! ¡Eso no es válido! ¡Acabo de entrar! ¡Este fue Ramatra! ¡Otra persona! Espera, lo que pasó es que en esa partida, mira, aquí dice menos de un minuto. ¿Ya se quedaron? ¡Eh, mano! Sí. ¿Qué? No dura nada. Al menos corrí, vale. Ahora sí. Por favor. ¡Que no saque Zarya! Por favor. Esa chica que expliqué que hace cosa... No, hace cosa gruesa, no. Que de que tiene un láser grueso y caliente así de largo. Esa se llama Zarya. ¿Ok? Esa es esta chica. Yo no quiero usar... Ni tampoco deseo en enemigo. Es que no me gusta. Pero no lo diga así. A ver, dame una explicación mejor. ¿Eh? ¿Qué es un láser? ¡Bienvenido! Sigue hablando. Gracias. La de pelo rojo. No, pero así no van a entender. ¿O sí? ¿Y el DPS? Bueno. La de pelo rojo, como ustedes dicen. No sé por qué toman así. Venga.
この先は険しい道だ。だが進むしか。あげなき。No！ リヘケのベング。リヘケのベング。投げてやもう。Alguien está viendo mi partida. ¡Basta! ¡Ah, mira, mira, mira! ¿Cómo se convierte algo grueso? ¡Mamá! ¡Ay! ¡Atrás hay un bicho! Creo que debo ir atrás. ¡Ah! ¡Oh! ¡Sí! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ay! ¡Saliente! Largo y grueso, que está caliente. No sé, May, ¿tú qué opinas? Bueno, podré entender Daria, ¿no? ¿O no? ¡Porfa! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Vete, vete! ¡Ay, no, no, no! ¡Tonta, tonta! ¡Esto no! ¡Ay, Guido! ¡Nice! ¡Esto! Tenemos DPS. ¡Qué bueno! ¡No! ¡Equipo! ¡Equipo! ¡No te mueras! ¿Cómo quedó Kings? ¡Mamá! Debía sacar ultis antes que se murieran todos. No importa, aquí podemos ganar. Podemos ganar, ¿dónde están? ¿Arriba? Creen que mejor ir arriba. No. O tendré que sacar Daria. Sí. No, ¿en qué momento? Tendré que ser la enemiga a veces. Vamos. ¡Aquí! ¡Mira a este tío! ¡Mira a este tío! ¡Mira a este tío! ¡No! ¡No! ¡Mira, mira! ¡Si el grueso! ¡Ella gana! Pero yo también. ¡Yo también puedo! ¡Yo también puedo! ¿Qué? ¡Mira qué aburrido! ¡Mira, mira! ¡Ay, no! ¿Tú puedes? Hola, linda. ¿Cómo te va? Aquí yo disfrutando de unos frijoles verdes con chorizo. Pero ¿qué? Creo que le ponen demasiada pimienta. No está mal, pero solo no me es... ¡No me pegues! ¡No me pegues!
chorizo, pero creo que pone demasiada pimienta. No está mal, pero solo eso. Te va a picar todo. ¿Qué opinan de Misaria? De... pelo rojo. Meika pelo rojo. No mames. Se convirtió en un... ¿Y ese rato? ¡Ah, muérete ya, tú! ¡No! ¡Me muero! Pero... voy a decir una cosa, pero no le digan a mis amigos. Es divertido jugar sola, porque no voy a pelear con nadie. No voy a destruir la amistad. Así que es divertido jugar sola. ¡Ah, buena ahí! No, pero te mueres, ¿eh? Te mueres, ¿eh? Te mueres, ¿eh? ¡Ay! 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No! ¡Ayuda! ¿Qué fue eso? ¿Fue? ¿Qué fue eso? ¡Cuidado, bebé! ¡Cuidado! ¿O fue ustedes? ¡Ah! ¿Cómo lo puedo matar a él? Ahí me van a decir. ¡Ay, Meika! ¡Falta la puntería! ¡Nunca te voy a dar! ¡Vale! ¡No, no! ¡No te mueres, bebé! A ver si la amistad destruye, por eso no era tan amistad. ¡No! Esta cosa que ustedes ven, estos son tirapopo. Vale. Estas personas. Esta persona lo que hace es tirar popo. Lodo. No, no te vayas tan lejos. Te van a madre. Te van a madrear. Dame tu cosita. Dame tu cosita. El sapo que está bailando, dame tu cosita, me recuerda a mi compañero de la escuela. ¡Duele! ¡No pude! ¡Bebés! ¿Dónde están? ¡Tipi! 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 ¡Suscríbete!
Me borró la sonrisa por ser burlona. Te lo mereces por tóxica. ¡Ay, mi toga, bros! ¡Qué rico! Bueno, ya no quiero jugar. Juego de mierda. Eres una Gromer. ¿Qué significa Gromer? ¿Quieren ver mi rank actual? Oro. Soy puro puro homo. Puro oro. Puro oro. Solo movió las manos. ¿Qué? ¿Quieres que yo entre en la pantalla y pelear con ellos? Eso es lo que tú esperas. Cuando tú crees que cuando alguien te dice, "Güey, estoy jugando Valorant", ¿crees que entra en esa partida y juega de verdad? Obvio, ¿ok? Sí. Sí. ¿Qué no puedes? Sí, se llama profesionalismo. Pero ustedes siempre juegan FPS en la vida real. ¿No ibas a comprar skin de Deku? ¿Esta cosa? ¿No? ¿No? Tenemos experiencia. ¿Pero ustedes de verdad se toparon con asaltantes? ¿Sí? Deku Fanboy, literal, porque la chica es una chica. ¿Robaron dentro de mi casa? No, y se ríe. Yo directamente no, pero mi hermana y papá sí. No. No, pero las balas llovían por mi casa. No. Sigue divirtiéndote, me voy a la cama. Me dio gusto verte, nos vemos, hermosa. ¡Hala, hermosa! Gracias, Morro-chan. Muchas gracias. Descansa. A mí me intentaron asaltar y yo le robé las zapatillas. No, hay un video. Creo que es un video así, meme, que ellos grabaron. Hola, ya me dispararon una vez, solo que la bala rebotó en la barandilla de la escalera en espiral, solo por eso sigo aquí. ¿De qué? Por un pelo. No. Hace mi ramita de cilantro. ¿Qué? ¡Qué pura suerte tuviste, ¿no? Uy. ¿Cómo que hace mi ramita de cilantro? Me robaron el celular y computadora a una semana de terminar el semestre de la uni. Aquí en mi barrio es normal escuchar balazos en la madrugada los fines de semana. Chicos, cuiden su vida. Por favor. Cuiden. Creo que ya sé que voy a sacar en mi merch. Voy a sacar Omamori. ¿Sabes qué es eso? Amuleto. Voy a sacar un amuleto. No te preocupes, Latin Classic. Estamos acostumbrados. Yo una vez, cuando vivía con Mai, había una pelea de balaceos. Sí, había balaceos. ¡Saca chamuleco! Mejor. Hora Meika, hace tiempo que no te envío bits, y aprovecho para que me desees un buen inicio de semana, ya que mañana tengo que ir temprano a trabajar. ¡Oh! ¡Qué god eso! Eso está muy god. Padre nuestro que estás en el cielo, los brotecitos todos te van a vigilar y proteger. Esquiva esas balas y no le prestes atención a las personas malas. Que te vaya bien en tu inicio de semana, Delta-chan.
María Jesús Santo. Amén. Hablando de eso, ¿qué les parece si sacamos horario mensual? Entre paréntesis, casi broma. Te quisto. Hola. ¿Ven? ¿Ven? Ok. ¿Sí ven? ¿Qué dice? No. Ya no. No. Ok. ¿Y ahora? ¡Mute! Meika, cambiando de tema, aquí hay uno del VC que se llama Matosa y es su cumpleaños, y le hace ilusión que le digas Mati-chan y que le cantes. ¡Ojo! A ver. Le entro. Yendo. Ay, no la puedes. Madre, nadie. No. ¡Cumpleaños feliz! ¡Que los cumpla feliz! ¡Que los sigas así! ¡Ay, mi Mati-chan! Ya. El horario. Segundo, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Feliz cumpleaños! Espero que sigas cumpliendo. Voy a adivinar. Tiene 22 años. Vive en Argentina. Tal vez en Buenos Aires. Dibuja. Eso sí lo sé. Y su comida favorita es milanesa de pollo. Ya tiene 32. No sabía. Ah, chorizo. Tiene 29. ¡Ay! Dije todo a random. ¡Mira! Dije todo a random y ustedes se doxean. ¡Ven, ven, ven! Cayeron en mi trampa. Yo digo respuestas así, todo incorrecta, y ustedes me corrigen. Pero eso significa que me está dando la información correcta. Te paso dirección, mandame espadas. ¡Ah, empanadas! Yo pensé que querías mis espadas. Vale. ¡No! ¡Ustedes me deben de enviar empanadas, que aquí no hay! ¡Por favor! ¡Lunes! Hoy es lunes aquí. No, allá es domingo, ¿no? Espera. ¡Ah! ¡Entonces estoy a tiempo! Estoy a tiempo de sacar un horario semanal. ¡Qué god soy! Estoy a tiempo. Bueno, algunos países es domingo, lunes. Vale, qué bueno. Cumpliendo con el horario semanal. ¿Lunes? ¿Qué quieren ver? ¿Lunes? ¿Qué fecha? 22. Hoy tengo algo. 30 no puedo. 30 no puedo porque tendré que... Voy a ser chimuela, creo. No, me van a sacar la foto. Ay. Abriendo la boca. ¡Memes! ¡Ya quieren memes! Cierto, ya hace meses que no vemos memes. Sería bueno inicio de semana ver memes. Vale. Sí, algo de terror también quiero. Para empezar bien la semana. Sí, riéndonos. Sería bueno. Un Sudoku tryhard. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de lo que dijo Soarin y Aquino? Dijo... ¿A quién le gusta jugar Sudoku? Pero, bro, estábamos ahí reconcentrados, jugando Sudoku. ¡Sí, al fin, bebé! ¡Let's go! Ok. Entonces, martes. ¿Qué vamos a hacer el martes? Tal vez. Bienvenido, thank you. Yo completándome todos los sudokus posibles. ¡No, hija de tu madre!
No se te olvide entrar a Minecraft. Sí, sí, eso. De hecho, yo iba a poner uno de esta. A ver, que no importa si entras fuera de stream, es solo para que no se te quite la protección del terreno. ¡Ah! Que la protección no dura para siempre. Pero esta vez sí. Perdón. Es una semana. ¡Oh, no! Voy entrando ahora. Esto. ¡Me robarán la piedra! ¡Oh, no! Pobrecito. Una chica jugando su sentimiento. El server volverá a tener piedras. ¡Parale! Como si fuera que yo robo toda la piedra. Grande Boku, Deku Fanboy. Martes vamos a construir algo. No, pero... ¿Ayer? ¿Y anteayer? Creo que tomé descanso. Bueno, ayer estuve en otro stream reaccionando debut de las chicas, pero... Creo que antes de esos descansos estuve haciendo stream. Seguidas, ¿no? Y el Dino Meiko, el clipero, dijo... ¿What? ¿Meika haciendo stream? ¿Qué es eso? ¡Qué raro! Extrañamente. Pero yo no sentí que estuve haciendo stream todos los días. ¿Saben? Tal vez porque tenía energía. Pero lo que pasa es que... Ya no sé en qué fecha estoy ahora. Ah, perdón. ¡Fue raro! Basta, cállense. Siempre se acuerda de Dino Meiko, pero nunca de mí. ¿El pirata de los clips? ¿Tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¡Ah! Ya me acuerdo. De tu DNI es... ¿Y tu nombre? Ah, y también la dirección. Sí, sí, sí. Te queda bien estas gafas. Sí, sí, sí. ¡Oh! Ya. Ya sé todo de vos. No, de hecho hay otros clipperos que sí lo sé. O sea, no es que sé datos personales. Mentira. De su existencia. No es que yo me olvido de la existencia de ustedes. Ustedes se olvidan de mí. ¿Vale? Yo sé. Porque hay otro clipero, al anunciar de su nuevo clip, en vez de decir nuevo clip y en vez de usar el fanart de Meika, usó fanart de otra persona reculona para atraer gente en la comunidad de YouTube. ¡Bro! Le di like. Pero bro, esa no soy yo. Esa no soy yo. Le usó tremendo así culo. Y no soy esa. Claro que sí, le di like porque dije wow. Luego vi la publicación. Era mi clip. ¿Do you speak English? Hay que desaparecerlo. Tiene muchas ideas. No, está bien que tenga ideas. Está bien que tenga ideas. Yo de hecho cuando voy al baño y tardo mucho, veo clips de ellos. De hecho, clips pasados. De todos. Me gusta. Pero a veces le doy un... ¿Cómo se dice? Cierro el video porque no aguanto las pendejadas que dice Mega05. Porque no me acuerdo lo que digo. Entonces cuando veo me sorprendo. ¿Denuncias? No, eso yo no hago. No llego al punto de cringe. Me da ternura, pero... No sé. Digo... ¿Quién es esta? Sale reacción de clips. No estoy en baño. Domingo. Nos ve cuando caga gente. ¡No! Tiro abono, ¿vale? No es que ando cagando. Yo no cago.
martes. Minecraft. De hecho, luego de terminar esto, vamos a... Vamos a ver Minecraft. Quiero ver qué hacen ellos. 23. Quiero jugar juego de terror. Tengo ganas de gritar. 245. ¿A poco sí? Sí, sí. Panis, panis, panis. Go, go. Creo que debo participar en el cumpleaños de Koa. ¿Dónde estás, Koa? Mocosa. La última conversación con ella. Koa oliendo patas. Me decepciona. 29 Japón. Ah, es la otra semana. No esta semana. Minecraft, nada. 30 no puedo. Ah, bueno. ¿Puedo ver pronóstico de clima? Chicos. ¿Pronóstico gay? Thank you. Ah, jueves estoy muy gay. Dios, qué frío. Oh. Me pongo falda si quieres. No lo sé, tú dime. Feliz jueves. Se suspende por lluvia. ¿Cómo supiste? ¿Cómo supiste? ¿Cómo supiste de que ese día es lluvia? Espera. Normal por tu reacción. Viene del futuro. El Gohan de futuro. Jajajaja. Ese día me enfermo, bro. Sí, sí, lo ponemos en calendario. Ok, bueno, en esta fecha me enfermo. En Costa Rica está lloviendo mucho. ¿En Costa Rica llueve? A mí me dijeron de que... ¿Dónde? En Panamá no hay tanta lluvia. Solamente calor, calor y tan calor. Y cuando llueve al fin, no hace frío, fresco, sino tremenda humedad. Dios. Ah, cierto. Yo voy a salir de la selva e iré a eventos de Overwatch, ¿saben? Queda lejísimos. Déjame ver hasta qué fecha es. Sí, voy a tomar foto. Ah, eso, Red Tokyo Tower. Dios, voy a Tokyo Tower. Y eso que vivo en la selva. ¿Te vas de viaje? Sí, pero vuelvo ese día, ¿saben? ¿Hasta qué fecha es? ¡Wow! ¡Hizo! Dime, bebé. Descuida, gente, se va él al día siguiente y regresa el 31 de diciembre, lo recuerdo. ¿Qué te pasa? Como si fuera que alguien me va a secuestrar. ¿Irás con algún cosplay? No, iré con outfit normal. No, no iré con cosplay. No, no tengo para hacer cosplay aún. ¡No! ¡Qué bueno ese día! Dios. Ah, tendré que tomar ticket. ¡Hasta 27! Dentro de... ¡Ay! ¡Uf! ¡Ay! ¡Ay! Y eso que el clima no da bien. Oh, no sé, ¿cómo?
Estoy invocando a los staffs para explotar para que haga horario semanal. Entonces te vas, genial, podré besarme con los brotecitos a diestra y siniestra. ¿Qué? No. Voy a llevar... ¡Ya déjalo así! ¡No! Ojo, y la graban por ahí con tanta gente con cámara. Voy a poner todo un mosaico. Y uno de ustedes dirán... ¡A la bestia! Ni que fuera porno japonés para poner tanto mosaico. ¡Así va a ser el horario! Sí, sí. ¡No hagas horario mejor! Así está bien el horario. Creo que lo logras completar. ¡Basta ya! ¡Basta! ¿Jueves? ¡Ah, no! Pero espera. Está haciendo horario para la TAM. Entonces... allá viernes, aquí sábado. Allá jueves, aquí jueves. Allá miércoles. Entonces miércoles sí hará. Sí haré algo. ¿Y ese horario lo vas a cumplir? Sí. ¡Meca, está bien tantos días! ¡Espérate que aún estoy completando como 2 días! ¡Dos días es mucho! ¿Y para cuándo un Elden? ¡Sí, ya quiero un Elden! Espérate. ¿Tú sí o canal? Espera. Espera. ¡Ya son muchos! ¡Ah! Luego de esto quiero publicar Patreon. De que llevo... No publicé... Antes semana no publiqué. El mes de septiembre no lo publiqué. Tengo una ilustración para que... puedan usar. Y estoy pidiendo una ilustración. Depende de artista. Yo creo que podré publicar en noviembre. ¿Usar cómo? Iconos, fondo de celular, como ustedes gusten, ¿saben? Pedirle a ChatGPT el horario. ¿Le pido? A ver, no suelo usar eso, pero... ¿Tendré que crear la cuenta ChatGPT? ¿O cómo es? Ah, sí. Ok. ¡Ah, no! ¡No! ¡Ay, ay, mi pata! ¡Ay, ay, ay! Ni que fuera Shishio para que te use de fondo. Yo vi a algunos brotecitos respondiendo a su tweet. Diciendo... ¡Buenos días, guapo! Y cuando me dice buenos días a mí, solamente es buenos días. Todos. Así son ustedes. Todos iguales. Todos iguales. Hola, chat GPT. Soy una VTuber. Necesito que hagas horario semanal, por favor. Necesito contenido para mi stream. A ver, ¿qué dice? Hola, para ayudarte con el horario semanal, ¿podrías decirme qué tipo de contenido te gustaría incluir en tu stream esta semana? ¿Tienes algún tema específico o actividad en mente? Tengo lunes... memes, martes, Minecraft, pero luego ya no. ¡Perfecto! Ya tenemos lunes con memes, martes con Minecraft. ¡Acabo de decir eso! ¿Por qué repites? Aquí tienes una sugerencia para el resto de la semana, pero ajustémoslo según tus preferencias. Lunes, memes, martes, Minecraft, miércoles, charla relajada, preguntas y respuestas con los seguidores. Jueves, reacción a videos, anime o contenido viral. Viernes, noche de juegos con seguidores. Sábado, karaoke o música en vivo.
Domingo, día libre o stream relajado tipo charla libre. Amiga, ¿tú me quieres explotar toda la semana? Te odio, ya no volveré a usar. Muchas gracias. Dime. Grande el bot tiene 4 años y le sabe a la charla libre. ¡Basta! 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 Quiten a Meca y deje a ChatGPT. Ustedes hablando. Muchas gracias, lo desinstala. Lunes allá, martes. Martes allá, miércoles. Miércoles allá, jueves. Jueves sí habrá algo. Ya que habrá, hará frío, ¿qué tal un terror? Así para dar un aura. Yo tengo la lista de terror. Oh. Hay una persona que quiere hacer remix de ¿Por qué te vas? Me gustaría escucharlo. Ay, pero no sé si tengo los audios. Tendré que buscar. Es que se me borró todas las grabaciones que he grabado del PC anterior. ¡Se me borró todo! ¡Todo! ¡No! Milagrosamente podré encontrar, pero la probabilidad es casi cero. ¡Y ahora graba con el micrófono de la cámara! ¡Chica! ¡Eso fue equivocación! Vale. ¿Dónde está? Hola, staff. Necesito la lista de terror. Ah. Estoy trabajando con ustedes. ¿Qué tal si creamos una un terreno todos juntos? Y tenemos la granja todos juntos. ¿Qué opinan? Creo que podemos crear un mundo hermoso juntos. Pero sin ti. Ah, bueno. Yo soy la vaca. Será un desastre. En el Minecraft, tú cosechas el choclo. ¡No! Pero mejor sin ti. Suena bien, creo. ¡Viernes! Espérate. Santa vaca, hermano. Bienvenido, thank you. Mejor vamos a Nether juntos. Probablemente. Oh, jueves. Jueves descanso. Probablemente salgo. Pensaba ir fin de semana en el evento de Overwatch, pero es que fin de semana hay mucha gente como una hormiga. Estamos hablando de Tokio.
hay muchas personas. Y mi ventaja es que soy freelancer, así que casi soy un hito. Puedo salir a la hora que me dé la gana. Viernes, sábado aquí. Es que eres pequeña. ¿Qué tiene que ver el tamaño? A mí me ven la gente y se equivocan con el Torre Tokio de tan alta que soy, ¿vale? Ulala, freelancer. No, la gente dice freelancer, pero freelancer se refiere a Nito. Para mí. Porque anteayer yo dormí como 15 horas. Hablando de anteayer, pasó una cosa de que me estresé tanto. Y sin darme cuenta estuve raspando el cuero cabelludo. Y cuando me di cuenta tenía sangre en mi mano. Lo raspé tanto mi cuero cabelludo de que se me sangró. Sí. Ahí me di cuenta de que estuve muy estresada. Me puse medicamentos. Sí, debo tener cuidado, lo siento. LOL, ¿qué pasó? No, digamos que me alteré nada más. Fue tan grande el estrés. Pero no tiene que ver usted ni nada. Eso, no, nada. Tipo, bueno, cosas, ¿no? Y dije, ¡ah! Las abuelitas pierden, sí, por un, no sé, ¿qué iba a decir? Si no me controlaba, si no me iba a dar cuenta, pues iba a arrancar un buen tamaño, buena cantidad de pelos, tal vez. Luego dije, la bestia, nada, descanso. Voy a cerrar todo el celular, todo el internet y voy a dormir. Dormí. En total fue 15 horas. Pero al despertar me sentí como una maravilla. Dije, ¡oh! ¡Qué god me siento! ¡Qué god me siento! Y me preparé un sweet potato. ¿Quieren ver? Esto quería mostrar a ustedes. ¡Ah, sí! Y al día siguiente hice... ¡Ay, estoy durmiendo! Al día siguiente hice space. Creo. Si está bien mi mente. Porque quería saludar a ustedes. ¿Doko kana? ¿No se refleja? No. Mite. Ay. Sweet potato. Esto es satsumaimo. Satsumaimo wa batata. Batata lo hice como tipo pasta. Hice un estuvo riquísimo. Hice como 10 y me lo comí todo. A las 3 de la mañana. Solo una pregunta, Meika. Dime. Si te da una crisis, Dios quiera no, ¿tienes alguien de confianza a quien acudir? Sí. No es necesario que sea mucho detalle. ¡Ah! Sí tengo a alguien para acudir. Sí, no te preocupes. Tengo a muchas personas. No. Y uno de esas personas también son ustedes, ¿saben? Así que tengo, no estoy sola. Eso sí lo sé, no estoy sola. Descanso, terror. Ah, aquí tengo el coso de terror. ¡Thank you! ¡Nah! ¡Ese staff es un diablo! Es sádico. ¿Quieres que yo termine FNAF 4? Pero hay otro. ¿Doom? 2016. ¡Wey! Quiero ver qué es Doom. ¿Qué opinan? Te queremos. Yo también a ustedes. Chu.
¿Do? Pero téngame paciencia, ¿vale? Si no juego como ustedes juegan, no me digan, ¡ay, Beca, tendrás que jugar! Sí, 31 sale el juego de la ruleta rusa multijugador. ¡Buf! Quiero jugar. Quiero jugar. 2016, dijo. Descanso. Memes, Minecraft. Doom. Descanso. Hola, baby. Hola, Meika. Oye, ¿me puedes contar un chiste? Dale. El mejor que te sepas. Nuestro nacimiento. Gracias. Sábado. ¿Viernes? Aquí sábado. Hay una charla, pues. LOL. Pero, día no de charla. No te preocupes, Meika, acá estamos todos para ti. Y si un día estás estresada y necesitas disitarte con algo, yo puedo ofrecerme como saco de boxeo personal para que te desquites XD. Voy a dar un puñetazo y terminaré llorando porque yo no sé pegar. Me daría pena si te pego. Así me usó mi ex. Pero me reí. No. A mí también golpearme, May. No. No. ¿Qué hablan? Hay un juego de boxeo. Tú golpeas. Carne. De cerdo. Jugo Kanata. Kanata. Niku. Fue un poco raro el juego. Boxing. Creo que fue esto. Ay, me asusté. ¿Dónde está? ¡Ay, mi brotecito! ¡God! ¡Ah! ¡Fuck! Yo también quiero mi dosis de golpes. ¿Por qué ustedes quieren golpes? Eso me acuerda a mis padres peleando y a mí no me gusta golpes. Mira esto. Juegos golpeando carne, desquitándose. Literal, es un juego golpeando carnes. Y luego se pone a freír. ¿Qué? ¿Por qué es tetona si no tiene? Dime. Meika, no a la violencia con puños. Mejor písame con tu taco 9, Kimochi. ¡Lo es! ¡Lo es! Tú cada vez te actualizas, Luis. Te amo mucho, bonita. Cuídese mucho y disfrute la vida, que el que se enoja pierde. TKM. Ay, yo también te quiero manosear. Gracias, Gustavo-chan. ¡Luis! No te voy a pisar. No tengo tacones, vale. ¿Hay una fecha para celebrar en Latam esta semana? Una fecha... Ah, chicos. Yo como que dejé de poner charla libre o decir charla libre en un horario semanal porque hacemos charla, pero hacemos de todo. Halloween. Solo Halloween. 28, pero nacional en Perusalén. ¿Qué voy a hacer? No soy de Perú, no hay nada. Halloween, Día de Muertos. ¿Día de Muertos? Ah, pero es otra semana. Principio de noviembre. Ok. Entiendo. Pero sale. Sodana. Panes, go.
Viernes, sábado. Cosas. Sábado, domingo. ¿Yo? Ni loca. Haré karaoke. Aún. Vale. ChatGPT dijo karaoke. No. ¿Por qué no? ¿Por qué? No, porque no lo configuré bien. Yo no sé cuál de todos estos botones es eco. No se asusten, cuidado con el sonido, lo que voy a reproducir, ¿vale? Voy a dar un clic. Escuchen. ¿Pero qué pasó? ¿Qué? Es que me asusté y lo pegué y como que no se escuchaba mi voz. ¿Y ahora? ¿Hola? Me asusté, perdón. Espera, tendré que recortar esa parte para subir. Ay, Barbosa, me asustas, burra. Perdón, pues. También me asusté. Borrar o recortar la parte con sonido enorme. ¿Qué minutos vamos? 2 horas. A partir de 2 horas 20 minutos, tal vez. Dios. Qué chucha madre, la verdad. No debía tocar ahora. Solo siento. Pobre los que verán el bot. ¿Están bien ustedes? Ya no veo bien por tu culpa. No ves nada. Eka-chan, eres como el aceite de oliva, pura y extra virgen. Gracias, gracias. También tú, igualmente. Escucho borroso. No. ¿Qué decís, Meika? No puedo caminar. No. Escucho borroso. No. Siento que me voy. ¿A dónde? Métame en el arroz. No, ¿qué dijiste? No escucho. Eh...
Descanso. Un rico domingo. ¡Ey! Aquí podríamos tomar como a continuación de estas dos cosas, ¿no? Así que voy a poner cosas. ¡Ah! ¡Qué bonito horario semanal! Ahí está. Ya no escucho nada que hablan. El miércoles puedes hacer maratón. Hay paro nacional en Perú. Sí, sí, ahorita tomo la cámara y voy corriendo hacia afuera. Sí, como si fueras que... ¿Cómo crees que yo salgo afuera para... para tocar Pensaba pasta? Que me había quedado sordo, Meika. No, ahora bebé. Dime algo bonito que me asuste. ¿Eh? Puto. Mi putito chan. Mi putito kun. Estoy viendo que estás planeando tus horarios. Sí. Te recomiendo un Metal Slug o algún Papa apóstrofe S2Go. Son mis humildes recomendaciones. ¿Qué es eso? No me digas que aparece mil zombies. ¿Papas qué? ¿Papas to God? Ah, Metal Slug. Oh, papas to God. ¿Qué es eso? A ver. El juego de una papa. ¿Cómo matar a una papa? Esto. Ahora. ¿Quieres que juegue esto? No me lo puedo creer. ¿Estos juegos son God? Juegazo. Ah, pero creo que podemos instalar juegos de... ¡Ay, pero cuesta 100 yen! Juegos de Android. ¿No? ¿En PC? Ok. Ok. Ya. Listo. ¿Puedo cambiar el horario de stream a las 10 a.m. Japón? Que sería 10 p.m. Argentina. ¿Eh? No, ok. Ok. Ya. Listo. Hola, Voldemey. ¡Abra catabra! Hola. ¿Todo bien? Hola, ¿todo bien? Aquí. ¡Listo! ¡Yay! ¡Ah, la bestia! ¿Saben que quiero aprender a hacer horario semanal? ¡Vaca! Quiero...
Quiero aprender a hacer miniatura. Y vean esto. Vean esto. ¿Qué? 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 Y hay gente que hace miniatura usando Blender. Déjame buscar a esa persona. No way. Sí, sí. ¡Te cobro! Vale, ahorita te pago. ¿Dónde está? Sigo a muchas personas. Empecé a seguir gente y cuando me di cuenta tengo como más de 500 personas siguiendo. Bueno, está bien, ¿no? Está bien, está bien. ¡Ay! Se me perdió. No, no, no. Ya no tengo. Ya no tengo. ¿Dónde estás? Ay, no. Ya me perdió. No, 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 no. Ya me rendí. Ya no quiero saber nada. Chao. Meca no paga los mods. Meca con el Paint sale en 5 minutos. Inténtalo, Wu. No, pero todo así profesional. Si es por mí, haría una miniatura poniendo la cara de Meika. Así todo enorme y ya. Ya está. Esas miniaturas son para los insanos. Bastante. Voy a tratar de hacer uno. A ver qué sale. Ya. Ya me voy. Chao. Chao, mi gente. Ah, hablando de miniatura. Tengo esta foto para ustedes. Que me tomé ayer, creo. Tarán. ¿Qué opinan? Me quedo pensando, usando el cerebro. Me voy a ir arriba de las ramas esto. Una vez dijiste que querías ver la trilogía del Señor de los Anillos. Ajá. Es mi favorito. Me gustaría un guasalón contigo algún día. Era, si quieres, cuando quieras. Era una película. Creo. Creo que había una escena un poco ecchi, ¿verdad? Denny-chan, thank you, gracias. Sí. Son 3 de 4 horas. ¿Cómo que son 3 de 4 horas? O sea, ¿hay 3 capítulos? ¿Y cada capítulo dura 4 horas? Que estamos... Vamos a ver... ¿Cómo se dice? La historia de Jesucristo. Que también dura lo mismo. Dura todos los días. Sí. Ah, vale. Parecido. ¿Ustedes ya vieron todo? Sugue. Me da... El editor... El editor hablando en japonés. ¡Mite, mite! Mira tu culo. Me da ternura cuando ustedes hablan en japonés. ¿Saben?
¿Ustedes sienten lo mismo cuando yo hablo en español? ¿Eh? Échame todo en la cara, Meika. ¿Qué cosa? No. ¿Cómo que no? Ya fue. Chao, me voy. Bye. Todos iguales, ya me voy. Chao. No. Voy a desinstalar el Overwatch, voy a desinstalar todo. Ya no quiero saber nada de nadie. Voy a escoger... ¡Ah! ¡Qué rico jugar!